Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Semana Deportiva, tercer programa del año 2023. Quien les habla, su periodista que brilla con luz propia, Jarvis Estrella. El equipo de Infocifras TV y de Semana Deportiva sigue con el recorrido en las diversas escuelas y academias deportivas, y hoy nos encontramos en uno de los colegios más importantes en Caracas, en el Colegio San Agustín del Paraíso, y para conocer un poco más sobre la disciplina del fútbol. Y a mi lado se encuentra el director deportivo Enrique Mayolo. Bienvenido nuevamente al programa de Semana Deportiva. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez y tenernos en cuenta a esta institución para su prestigioso programa. Enrique, creo que nos vimos fue el año pasado, en el 2022, y no había la cantidad de niños que vemos al fondo entrenando. Si pues, Héctor va a estar enfocando un momento el entrenamiento, no había la cantidad de niños. ¿Cuántos niños están entrenando ahorita de fútbol? Bueno, acuérdate que estábamos ya muy cercanos al tiempo de la pandemia, y ya cuando la regulación de las que es las clases, ya los niños por supuesto se acercan a la actividad deportiva, y hoy en día contamos cerca de 300 jugadores inscritos en la academia. Ok, ¿usted solamente maneja la academia deportiva de fútbol o maneja todas las academias, las disciplinas deportivas de acá del Colegio San Agustín del Paraíso? No, solo lo que es el club de fútbol. Ok, ¿actualmente están participando en qué torneos? Bueno, actualmente ya empezó lo que es la liga de distrito de la asociación de Distrito Capital. Estamos en la liga colegial de Caracas, y dentro de par de semanas ya arranca lo que es la liga César del Vecchio. Allí nosotros esperamos formar parte, como en todas las ligas, desde los 5 años hasta los 18 años en las tres ligas, teniendo diferentes equipos participando. ¿En todas las disciplinas, en todas las categorías? Sí, bueno, lo que es en todas las categorías de fútbol, repito, desde los 6 años de las compoticas hasta las sub-18, participamos en las tres ligas. ¿Cómo hace un director deportivo, para que están participando en tres torneos, están participando a la Escuela San Agustín del Paraíso, cómo hace para dividir la cantidad de niños para que participen en los diversos torneos? Sí, bueno, nosotros nos manejamos con divisiones. Porque divisiones A, B y C, independientemente le colocamos un número o una letra para identificarla dentro del colegio, y le damos participación en cada uno de estos torneos. Estos torneos también se manejan con clasificaciones, puede ser oro, plata, bronce, y ahí, bueno, nosotros tenemos aproximadamente tres equipos, tres divisiones por categoría. ¿Okay? ¿En el oro es donde están los que tienen mejor nivel? Sí, bueno, generalmente allí donde están los jugadores que a lo mejor tienen más tiempo de participación, que más tienen tiempo en el club, y donde, bueno, está un poco más avanzado, pero realmente nosotros tenemos buen nivel en las tres divisiones. Ok, Enrique, en este año 2023 fue muy sonado una noticia muy importante para el fútbol juvenil, que fue el convenio que estuvieron con el Caracas Fútbol Club. Quería saber un poco sobre ese tema. Bueno, para nadie es un secreto que Caracas Fútbol Club y San Agustín del Paraíso son dos instituciones muy amigas. Nosotros, bueno, nos complace estar junto al Caracas, que para nosotros es el club más importante del país, el más ganador. Y el San Agustín del Paraíso, bueno, es un club que formador de entrenadores y jugadores. Y uno de los colegios también más ganadores. Sí, claro, bueno, y también de formadores, jugadores, entrenadores. El año pasado habíamos 6 jugadores en la Liga Fútbol Profesional dirigiendo al mismo tiempo, entrenadores salidos del Colegio San Agustín del Paraíso. Y bueno, siempre hemos trabajado de la mano. Pero bueno, este año ya decidimos, después del tema de lo que es la pandemia y todo eso, ya unir lazos y darle oportunidad, ¿verdad?, a muchos niños y jugadores del colegio, que nosotros trabajamos hasta la categoría sub-18, sub-19, que tengan un techo, ¿no?, y se vean reflejados en esa institución de poder ir al Caracas. Esos jugadores destacados del colegio pueden ir al Caracas y tener la posibilidad de tener un contrato profesional, de jugadores, de nosotros también ayudar al Caracas en los temas educativos, jugadores del Caracas que tienen el interior. El Caracas tiene la consigna de que, bueno, para jugadores que sean más que jugadores, sean personas importantes y atletas generales, ¿no? Personas generales, y que brindarle aquel apoyo de la parte de estudio en el colegio con tareas dirigidas. Bueno, yo creo que es una alianza que nos va a beneficiar a los dos. Es muy importante porque, bueno, prácticamente el estudiante termina su carrera educativa y de una vez hace el salto profesional. Si tiene un buen nivel educativo, me imagino que es uno de los puntos más importantes, y ya una vez está jugando fútbol profesional, entonces es algo que también motiva a los niños y a los representantes, que es un fundamento muy importante para cualquier disciplina y cualquier academia y escuela. ¿Cómo es el apoyo de los representantes actualmente con el colegio? No, bueno, si los representantes, nosotros no fuéramos imposible hacer absolutamente nada. Pues nos ayudan con aquella cuota de inscripción y mensualidad, donde nosotros podemos tener la posibilidad de, bueno, de tener hoy en día instalaciones como las que tenemos, gracias a la directiva del Club Sport, al Soy Joel Rodríguez,
ver a Agustín, a Félix Mosquiano, que bueno, que son representantes, bueno, que han puesto su grano de arena para mantener estas instalaciones así, y bueno, que el club tenga prácticamente, me atrevo a decirlo, que junto a esta cancha, la otra de las mejores de Caracas. Enrique, una de las preguntas que se hacen los representantes, mamá y papás, es que para participar en esta escuela de fútbol, ¿deben estudiar acá o no es necesario? No, bueno, nosotros realmente más o menos tenemos entre un 90-95% alumnos del colegio, ¿ok? Y sí le brindamos posibilidad a aquellos jugadores, a aquellas jugadores que quieran ingresar acá, se hace una prueba o especie de tryout, y bueno, si tiene el nivel y la capacidad, nosotros aquí le damos la posibilidad, incluso hasta de becar. Nosotros tenemos aproximadamente entre 50 y 60 niños becados en el club que no pagan, el club les da esa posibilidad de que hagan deporte, porque también la idea es esa, ¿no? Esa es la parte social, de que nosotros podamos también contribuir, no solo con el que tiene la posibilidad de pagar una cuota o una inscripción, sino darle la posibilidad de que haga deporte. Enrique, para resaltar eso que acaba de decir en este momento, porque uno de los objetivos fundamentales de Infocifras TV es rescatar a los niños y niñas, sacarlos del vicio y del ocio, involucrarlos en lo que es cualquier actividad deportiva. En este caso, ustedes también ponen su granito de arena para esa actividad que es valiosa, y bueno, rescatar a esos futuros campeones del mañana. Enrique, para terminar esta parte del programa de Semana Deportiva, números telefónicos, redes sociales, ¿qué día pueden llegarse los representantes que quieran escribir a los muchachos? Aquí nosotros tenemos la oficina abierta, la parte del fútbol, todos los días, de lunes a viernes, bien, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, está abierta para la inscripción. Nosotros tenemos ahí en el Instagram Club Sport San Agustín, donde pueden ingresar allí y observar lo que venimos haciendo. Y bueno, nada, invitados a todas aquellas personas que quieran venir y formar parte de esta familia agustiniana, sean bienvenidos. Perfecto, bueno, agradecido nuevamente, profe. De todas maneras, acá en el INSER van a encontrar lo que es las redes sociales, números telefónicos para que se pongan en contacto, hasta un correo electrónico para que puedan mandar la información. Seguimos con el programa de Semana Deportiva, conociendo la disciplina de fútbol. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web, y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales, y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.
Seguimos con el programa de Semana Deportiva y ahora vamos a conocer a Enrique Mayolo, el señor Enrique, coordinador deportivo de acá de la Academia de la Escuela de Fútbol San Agustín del Paraíso. Bienvenido a su programa de Semana Deportiva. Mucho gusto, buenas tardes. Yo soy coordinador de las Tardes Deportivas. Que hacemos Tardes Deportivas, tiene tarde, nombre de programa. Sí, Tardes, eso lo hacen todas las tardes, desde preescolar hasta cuarto grado. Todos los alumnos pasan por nosotros, por el fútbol. También pasan por otros deportes, pero pasan por el fútbol todos los días, de lunes a jueves, toda la tarde. Generalmente es desde las 2 de la tarde hasta las 3 y media, a un cuarto para las 4 que hacemos. Es decir, profe, que los niños prácticamente empiezan a estudiar y ya tienen un balón en las piernas. Ya tienen un balón, es decir, todo el tiempo, desde pequeñito, de muchachos ya están ahí, desde 4 o 5 años ya están ya con el... siempre con el fútbol. Y además, entonces, resaltar que no solamente son niños, sino que las niñas también entrenan. Las niñas también entrenan, porque también les toca siempre, por lo menos nos toca a nosotros el fútbol, tercero A, entonces están niñas y varones, entran todo completo. O sea, hay profesores que tardan, o sea, tratan con las niñas porque ya han trabajado con las niñas, y los otros profesores con los otros niños. En la actualidad, profe, ¿hay niñas entrenando este deporte? No, o sea, hay niñas metidas dentro de los equipos. Hay tres o cuatro ahí entre diferentes equipos, porque antes había aquí equipos pero con la pandemia eso sí, los muchachos se agregaron, entonces estamos volviendo a empezar otra vez para formar un equipo femenino, sí, pero eso lleva mucho más tiempo, pues. El profesor Enrique, su hijo Enrique Junior Mayola, me estuvo diciendo que son aproximadamente 300 niños que están entrenando actualmente con la Escuela San Agustín del Paraíso. Me estuvo diciendo también en las diversas categorías y torneos que están participando. ¿Qué planes tienen para este año 2023? Bueno, este año, como todos los años, aquí el director del colegio es muy exigente con los equipos del San Agustín, porque esta es una de las canteras, si no la primera, la más brava que hay aquí, pues, en Caracas, pues. Entonces nosotros siempre tenemos planes de, primero, de participar. La gran mayoría entran las personas que nunca han hecho fútbol y van empezando trabajando, pero lo nuestro es formar jugadores, y ahora con el convenio que se hizo con el Caracas Fútbol Club, pues estamos tratando porque los muchachos de aquí directamente pasen para el Caracas, pues. Es importante, y ojalá que todos esos objetivos se cumplan. Bueno, profe, ya para terminar esta parte del programa y seguir conociendo los diversos entrenadores que forman parte de la Escuela San Agustín del Paraíso, un consejo a los niños y niñas que están viendo el programa. No, que vengan, que hagan deporte. No solamente el fútbol, cualquier deporte, cualquier niño es importante para su formación como persona, como adulto. Una persona, parte de su educación es el deporte. Eso es para uno vital, te lo digo yo como referencia. Yo toda la vida fui futbolista, el hijo mío también es futbolista, el hijo y el nieto también igual futbolista. Y esperemos que los bisnietos también. Sí, señor, en nombre de Dios. Bueno, sí, señor. Seguimos con el programa de Semana Deportiva, conociendo un poco más sobre el fútbol con la Academia y en la Escuela de San Agustín del Paraíso. Ok, seguimos con el programa de Semana Deportiva y estoy conociendo al Junior de la familia de Enrique. ¿También te llamas Enrique? No, Ricardo. Ricardo, decimos esto porque él es el nieto del coordinador y director de acá de la Escuela San Agustín del Paraíso. ¿Cómo te sientes de pertenecer a una familia 100% futbolera? Bueno, la verdad es que toda mi vida he tenido la posibilidad de pertenecer a una familia que siempre ha estado relacionada con el fútbol, y para mí es una alegría porque es el deporte que toda mi vida he practicado y es lo que quiero hacer de grande también. ¿En tu uniforme tienes el apellido Mayolo o no tienes el apellido atrás? No, pues el uniforme de aquí al colegio es el número, solo el número. Pero igualmente tienes un peso importante, porque tener a tu coordinador, que es tu abuelo, y además el director deportivo, que es tu papá, enfocado y viéndote en cualquiera de tus partidos de fútbol, es fundamental. Creo que tienes una carga mayor a cualquiera de otro, ¿no? Sí, la verdad es que mi apellido, la verdad es que bastante pesado a nivel nacional, porque mi papá, lo que es mi papá, es entrenador de fútbol profesional, siempre ha estado en la élite acá del fútbol de Venezuela. Mi abuelo también es coordinador, fue jugador también, fue entrenador de fútbol, y yo creo que sí, la verdad es que es bastante
es bastante, importante llevar este apellido, la verdad es que sí. ¿Cómo te preparas para este 2023? ¿Qué metas tienes para este año? Bueno, principalmente, también soy estudiante acá, de quinto año, graduarme un buen promedio acá del colegio, poder conseguir buenos resultados también aquí a nivel futbolístico y poder conseguir también un objetivo que es irme al país a una universidad en Estados Unidos y bueno, y poder, a una beca estudiantil. A una beca estudiantil, sí. Y bueno, a ver cómo nos va. ¿Sabes qué? ¿Cuántos años que tienes tú? 17. 17 años. Tienes que enfocarte muchísimo y tener una psicología y una mentalidad muy importante porque quieres lograr y se te nota que tu objetivo principal es ser profesional en esta disciplina tan importante que es el fútbol y bueno, viajar a Europa. ¿Qué club te gustaría llegar algún momento, el momento de ficharte o podría ser cualquiera? Bueno, mi equipo de toda la vida siempre ha sido el Real Madrid, pues, claro, pero un equipo así que me gustaría, aparte del Real Madrid, bueno, un equipo, cualquier equipo de Europa, un equipo de España, me gusta mucho el fútbol de España, y bueno, y poder llegar a fútbol profesional, de verdad que es lo que más quiero y más fuera para el país, bueno, y fuera del país también. Y sé que, bueno, si es el Deportivo Táchira o el Caracas o cualquier club que te fiche en este momento, tú vas a estar feliz porque vas a estar haciendo lo que te gusta, que es dándole patadas al balón. ¿Qué posición juegas? Bueno, pues juego de volante ofensivo. ¿Como el 10? Como de 10, sí. Puedo jugar también de extremo. Por ahí voy siempre variando, pero más que todo de volante ofensivo. Ok, dime algo ya para terminar esta parte del programa. El apoyo de mamá y papá es fundamental, pero también las chicas. Porque bueno, ya a esa edad me imagino que las mujeres te están viendo, coño, y tal. ¿Cómo es el apoyo de eso también? Sí, bueno, por parte de mi familia, bueno, claro, mi papá siempre de lo deportivo, siempre ha sido conmigo, mi abuelo y mi abuela, la verdad es que agradecerle a ellos también por su apoyo. Y bueno, y sí, bueno, por parte de las chicas, bueno, sí, mi novia también me apoya mucho en esto, y la verdad siempre ha estado conmigo y sí, bueno, agradecerle más que todo, fundamentalmente, lo que es a mi papá. Y a mis abuelos que siempre han estado conmigo a muerte, siempre. La verdad es que sí. Bueno, felicitaciones nuevamente. Espero que todas esas metas se te cumplan. Bueno, tienes un trabajo difícil, pero gratificante, porque además estás haciendo lo que te gusta. Se ve que estás enamorado de esta disciplina deportiva, que quieres aprender aún más. Y que bueno, esperemos, no sé, en unos 3 añitos seas el primer jugador en fichar con el Real Madrid, ¿te imaginas? Bueno, ojalá, amén que se diga. Seguimos entonces con el programa de Semana Deportiva. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales. Y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.
Y para seguir conociendo un poco más sobre el fútbol en el Colegio San Agustín del Paraíso, me encuentro acá con uno de los coordinadores deportivos. ¿Su nombre y apellido? Ali Alvarado. Ali Alvarado, coordinador deportivo de las categorías mayores, ¿correcto? Sí, desde el sub-14 hasta el sub-18. ¿Cómo es el trabajo con esos niños que tienen más de 13 años, en diferencia a los niños más pequeños? Es un trabajo más direccionado hacia lo que queremos proponer nosotros como institución, que es tratar de proyectar a jugadores del colegio, que ya somos bastante conocidos en Caracas por eso. Proyectamos jugadores hacia las ligas Fútbol Junior, que es organizada por la federación, que es donde salen los jugadores que son vistos y van a las selecciones nacionales. Es muy importante. En el fondo vemos a los chamos entrenando en estos momentos. ¿Me puede contar más o menos lo que están realizando? Hoy, por ser un día un poquito distinguido, en la planificación les tocó lo que a ellos más les gusta, que es jugar. Y entonces esta categoría, venían unos equipos de jugar ayer y hoy a los equipos que no jugaron les tocó hacer fútbol entre ellos y bueno, ahí están compitiendo ahorita. Profe, si le pongo a decir cuál es lo más bonito y lo más feo que ha vivido con el Colegio San Agustín del Paraíso, ¿qué me puede decir? Bueno, de lo feo, obviamente a nosotros no nos gusta perder. El año pasado en nuestra liga colegial, que es donde nosotros somos potencia, no logramos ser campeón en ninguna categoría a pesar de haber llegado a 6 finales. Y el más bonito creo que es el trabajo, el día a día, estar formando acá a jugadores que el día de mañana pueden vestir una camiseta vino tinto. Es importante. Además que, bueno, el trabajo que ustedes realizan día a día, porque acá viven casi que todos los días, de lunes a domingo, los lunes a jueves los entrenamientos, los fines de semana los partidos, y de verdad que uno se enamora con lo que es este deporte, y no solamente el fútbol, sino cualquier academia o disciplina deportiva. Una pregunta antes de pasar con el otro entrenador. ¿Usted entrenaba fútbol, realizó el fútbol cuando era más chamo? Sí, jugué hasta sub-17 en una escuela en San Antonio de los Altos llamado Club Deportivo Bulima. Y de ahí mismo me empecé a formar ya como entrenador a los 18 años. Y bueno, ya he pasado por todas las etapas formativas del fútbol, desde lo más pequeño hasta lo más grande. He podido tener el privilegio de estar en dos cuerpos técnicos en categoría profesional, en primera división, segunda división y bueno, vivir de esto, que es lo mejor. Es decir que bueno, ya cuando estabas adolescente ya te veías con un objetivo claro, que querías ser entrenador de fútbol. Sí, con el tiempo fue madurando la idea y le dando forma a este gran proyecto pues de vida. Bueno, felicitaciones, profe. Gracias. Y por acá, por la mano izquierda, me encuentro con el entrenador. ¿Su nombre y apellido? Randy Ochoa. Randy Ochoa trabaja en las partes fundamentales, no solamente en el fútbol, sino en cualquier disciplina deportiva, que es el preparador físico. En el fútbol podemos ver lesiones que son más que todo con las piernas, ¿o no es así? ¿También pueden haber lesiones de otra parte del cuerpo? Sí, mayormente a nivel muscular, a nivel articular, ligamentoso. O sea, nos podemos encontrar ese tipo de lesiones, por ejemplo, cuando se hace algún trabajo físico de sobrecarga, cuando estamos en los microciclos de sobrecarga, sí nos conseguimos con ese tipo de lesiones, alguna contractura, alguna carga física, tiende a tener más que todo esas lesiones musculares. Antes de los chamos salir al gramado, ¿qué es lo fundamental, qué es lo principal que deben hacer? Primero, estar enfocado en el objetivo, que aparte que es una, digamos, llevan aquí que es un colegio, lo llevamos a lo que es la diversión, más que todo en esta categoría inferiores, digamos sub-12, sub-10, sub-14, que ya entramos ya a un nivel competitivo, sub-18, aparte la diversión, la actitud. Yeah. Y eso es lo primero que uno no debe olvidar, la actitud primero. Con actitud y se logra ya el objetivo. Y después viene la parte del calentamiento. Exacto. Porque bueno, no pueden hacer el deporte si no realizan el calentamiento. Le pregunto esto porque hay muchos chamos, niños y niñas que entrenan cualquier deporte, que ya quieren ir una vez a realizar el juego, ir a jugar, pero sin hacer el estiramiento, y es donde vemos las lesiones más rápido, ¿no? Sí, por supuesto. Así, por ejemplo, entra un equipo, un jugador sin previo calentamiento, tiende a sufrir alguna lesión ya a los 30 segundos o al minuto de haber iniciado el encuentro. Por eso es que es muy importante, aparte de la actitud, ese calentamiento, digamos, acondicionamiento físico, que se puede hacer con pelota, sin pelota,
ya enfocado a lo que queremos, pues, que es conseguir los 3 puntos, ganar el encuentro. Profe, son más de una hora corriendo, de allá y para acá, dependiendo de la posición que mantenga el niño o la niña, ¿no? ¿Cuál es el estiramiento o la preparación más importante a la hora de jugar? Todas son fundamentales. Mayormente ahorita nos estamos enfocando, en este caso que ya estamos en periodo de competencia, okay. Estamos ya en torneo, nos estamos enfocando en trabajo de mantenimiento, más que todo sostenimiento, fuerza funcional, trabajo aeróbico, es lo que estamos más enfocándonos en esas dos principales valencias físicas, que es la resistencia y la fuerza, okay. Acompañado de la velocidad y la flexibilidad. Pero siempre hacemos, a pesar de que estas categorías ya grandes, su 14, su 16, su 18, trabajan 2 días a la semana, uh-huh. Nos enfocamos por lo menos de esas 2 sesiones, un día, hacer trabajo de fuerza, de capacidad aeróbica. Músculo. Exactamente, trabajo de musculación y trabajo de fondo físico, de resistencia. Profe, para los mamás y papás, niños y niñas que están viendo el programa en estos momentos, ¿cuál sería el consejo para ellos al momento de estirar o entrenar o realizar cualquier actividad deportiva? Bueno, motivar siempre a sus hijos a la actitud física, al desarrollo de sus capacidades físicas, al deporte sobre todo, y llevar de la mano tanto los estudios como el deporte. Es fundamental. No digamos limitarlo solamente a los estudios, sino que también tengamos ese apoyo deportivo en ellos. Bueno, agradecido por sus palabras y gracias, su consejo, profe. Palabras de dos conocedores del fútbol, uno como preparador físico, el otro como entrenador. Pilares fundamentales para que el Colegio San Agustín del Paraíso sea uno de los fundamentales y principales de acá de Caracas, no solamente en fútbol, sino en cualquier disciplina deportiva. Sí. Y con estos consejos importantes del preparador físico y el coordinador deportivo, fundamentales en cualquier disciplina deportiva, no solamente en el fútbol, así el Colegio San Agustín del Paraíso se encuentra entre los primeros lugares en todos esos torneos de colegios, academias y torneos distritales. Le hago el pase al editor y presidente del canal, Víctor Manuel García, que estará diciendo los sponsors para que Semana Deportiva siga en el aire. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales. Y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Amigos del deporte, esta es la parte que más me gusta y ustedes saben por qué. Lo he dicho ya en 300 programas todos los sábados de Semana Deportiva. Pero hoy tenemos una noticia extraordinaria.
extraordinaria. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Se trata de que hay una relación, hay una alianza estratégica, ganar, ganar. Y hoy en exclusiva nos dieron esa información para Infocifra y los cientos de miles de seguidores de Infocifra. Estamos en el Colegio San Agustín del Paraíso, grabando el fútbol del Colegio San Agustín del Paraíso. Y este Colegio San Agustín del Paraíso, nos informó el profesor Enrique Mayolo, el director técnico, que acaban de firmar una alianza estratégica, una alianza técnica con el Caracas Fútbol Club. ¿Qué significa esto? Estos jóvenes, cuando llegan a cierta edad, se van del colegio, están en quinto año, ya no tienen a dónde ir. Entonces, ahora sí tienen a dónde ir. Van a ir, a los que quieran seguir en su carrera futbolística, al Caracas Fútbol Club. ¿Y de qué manera el Colegio San Agustín apoya al Caracas Fútbol Club? En una alianza extraordinaria. Resulta que los muchachos del Caracas Fútbol Club, que vienen del interior del país, que están estudiando, haciendo sus carreras, aquí en el Colegio San Agustín se les apoya desde el punto de vista académico hasta el quinto año, fortaleciendo una relación ganar-ganar entre ambas organizaciones. ¿Y quién gana al final? Gana el fútbol. ¿No es así, muchachos? ¿Qué les parece a ustedes esa estrategia? No, me parece extraordinaria lo que está sucediendo, excelente. Y he visto cómo se ha ido desarrollando el talento futbolístico en el Colegio San Agustín. Nosotros en Infocifras TV venimos haciéndole un seguimiento a todos los equipos que apoyamos, a todos los equipos que sábado a sábado estamos nosotros, de alguna manera, Héctor Fuenmayor en las cámaras, Harvey Estrella, el periodista que brilla con luz propia, y este servidor, Víctor Manuel García Hidalgo, editor presidente de Infocifras TV, hemos visto cómo se ha ido consolidando el fútbol. Aquí tenemos a la categoría, ¿qué edad tienen ustedes? La sub-14. ¿Y está jugando cuál? La sub-12, la sub-14 también. Y hemos visto cómo está el talento futbolístico aquí en el Colegio San Agustín. Estos muchachos apenas están llegando, van a comenzar a entrenar, y nos da pie a nosotros para reconocer también a los amigos que hacen posible que nosotros podamos desarrollar este talento futbolístico. Recuerden qué es lo que nosotros hacemos. Todo muchacho que nosotros incorporamos al deporte, los entusiasmamos con el fútbol, con el béisbol, con el baloncesto, es un muchacho que se lo quitamos a la calle, se lo quitamos al vicio, lo sacamos del ocio, lo sacamos de la violencia y lo incorporamos al deporte. Y hacer deporte es hacer patria. Hacer deporte es hacer una mejor Venezuela, porque estos niños futbolistas de hoy son mañana profesionales, son mañana buenos ciudadanos, son mañana buenos futbolistas. Y eso es lo que nos han pedido nuestros anunciantes, que los acompañemos siempre. Por eso estamos orgullosos de Seguro Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución apoyando el deporte, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras del país. Asistanet, asistencia médica primaria. Asistanet, con exámenes para clínico y consultas especializadas de otro nivel. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número uno en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su empresa para crecer. Centro Cultural BOD, el centro cultural más emotivo, el centro cultural más activo de Caracas, el Centro Cultural BOD. Pregunte en las páginas web del BOD, del Centro Cultural BOD, y vean la actividad cultural a las cuales nos estamos refiriendo. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Botimarque, Botimarque, las medicinas hasta su casa vía express. ¿Qué quiere decir esto? Usted, con una llamada telefónica, pide sus medicinas y el
Express de Botimarque se lo lleva hasta su casa. Cónsul Pago, lo mejor que hay en materia de pago, sencillo, fácil, a través de Cónsul Pago. Un punto de venta, un punto de pago de Cónsul Pago y sencillamente ya ese dinerito está en su cuenta. Auto Aire Caracas, le hacemos la revisión a su vehículo, a su aire acondicionado, totalmente gratis. Auto Aire Caracas, en la avenida principal, avenida Páez El Paraíso, con revisión completamente gratis. De manera pues que muchísimas gracias a estos muchachos que nos han acompañado. Gracias les damos de verdad por permitirnos estar con ellos, por nutrirnos de esa juventud tan extraordinaria y aguerrida que milita aquí en el Colegio San Agustín. Y ahora quiero pedirle, muchachos, a la cuenta de tres, ese grito que ustedes dan cuando ganan, porque ustedes son un equipo ganador, ustedes son un equipo campeón. Entonces, uno, dos, tres. Ah, yo no escuché eso. No, no, aquí no hay fortaleza, están fríos. Vamos nuevamente. Uno, dos, tres. ¡San Agustín! Están empezando a escucharse, están empezando a escucharse. ¿Y qué tal si le ponemos a esto un, dos, tres, Semana Deportiva? ¿Les parece? Entonces gritamos Semana Deportiva y cerramos con San Agustín. ¡Un, dos, tres! ¡Semana Deportiva! ¡Un, dos, tres! ¡San Agustín! ¿Qué pasó? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo. Está saliendo bien, el ensayo va bien. Entonces, 1, 2, 3, Semana Deportiva. 1, 2, 3, San Agustín. Ok. 1, 2, 3. Semana Deportiva. 1, 2, 3. San Agustín. Chao, llévatela, Héctor. Seguimos conociendo un poco más sobre el Colegio San Agustín del Paraíso y ahora me encuentro acompañado con mamá y papá, pilares fundamentales para cualquier disciplina deportiva, ya que sin el apoyo de cada uno de ellos no se forma ni un niño en esta parte deportiva, y además el apoyo educativo que es importante para los niños y futuros profesionales del mañana. Me encuentro por acá con la señora María Alejandra Monsalve. María Alejandra, ¿cuántos años tiene su hijo y cómo se llama? Mi hijo se llama Alejandro Malpica, tiene 13 años y desde que está aquí en el San Agustín está practicando fútbol. ¿Qué la motivó a usted a inscribir a su chamo a estudiar acá en el Colegio San Agustín del Paraíso? Bueno, mire, primero los principios que tiene el colegio, los valores, un colegio de altura, de buena educación y que integra el deporte con la parte académica. ¿Cómo se sintió usted cuando su hijo le dijo, quiero practicar fútbol? Ay, mire, muy contenta, porque de verdad que nosotros en la familia nos gusta el deporte. Yo de joven también fui deportista. Bien. Y entonces, bueno. ¿Jugó fútbol? Fútbol sala, sí. Ay, sí, jugué fútbol sala, sí. Ok, entonces me imagino que usted a veces ve a su chamo entrenando y quiere meterse una vez a la cancha al fútbol o al campo de fútbol a jugar con él. Bueno, realmente somos las primeras fanáticas realmente. Las barras del San Agustín son muy buenas. ¿Y tiene cantos? Bueno, sí, a veces sacamos. Tienen que ponerse ahí para los cantos para que entonces también lo digan frente a cámara. Sí, es importante. Sí, sí. Bueno, vamos a conocer a su hijo, ¿le parece? Sí, cómo no. Ok, póngase por acá. ¿Su nombre y apellido, papi? Alejandro José Malpica Monsalve. Alejandro José Malpica Monsalve. Malpica, ¿cuántos años tienes tú, Alejandro? 13 años. ¿Qué categoría entrenas? Sub-14. ¿Qué te motivó a entrenar el fútbol y no otro deporte? Me gustaba jugar fútbol. Desde muy chiquito jugaba fútbol con mis compañeros en los recreos. Okay. Y me motivó a jugar aquí. Siempre me ha gustado el fútbol y me ha inspirado las estrellas que han jugado en la televisión, que he visto en la televisión. Ya que me dices estrella, dime cuál es tu estrella favorita. De jugador, de portero, De Gea. De jugador, Messi. Messi. ¿Y eres fanático del Manchester o del Barcelona? Barcelona. Perfecto. ¿Y algún otro deporte aparte del fútbol que te guste? No, ninguno. ¿No te ves jugando otro deporte? ¿Y si no te dicen vamos a jugar béisbol por ahí, una caimanera? No. ¿Baloncesto? Tampoco. ¿Tenis? Tampoco. ¿Voleibol? No. ¿Ping-pong? Podría ser. Ah, entonces sí. Ok, bueno, felicitaciones. Vamos a seguir conociendo a cada uno de los representantes. Me encuentro acá con la mamá. Vanessa Peaspan. Vanessa Peaspan. Sí. Ok, dime, ¿cuántos años tiene el niño entrenando acá con la escuela San Agustín del Paraíso? Bueno, desde que comenzó en el colegio, comenzó a los 6 años y desde entonces está aquí en el colegio y practica con la escuela.
Dime algo, ¿también te gusta el fútbol? Sí, claro, soy fanática del fútbol. ¿Desde cuándo eres fanática del fútbol? Toda la vida. Toda la vida. ¿Algún equipo favorito? Sí, el Real Madrid. ¿Y su hijo es del Barcelona? Y mi hijo es del Barça. Tenía cara de Barcelona. ¿Tienes sí, un jugador favorito? Sí. ¿Cuál es su jugador favorito? ¿Quién crees tú? Su hijo. ¿Cierto? Mi hijo. Ok, muy bien. Ok, dígame algo. El apoyo fundamental de los representantes es pilar en cualquier disciplina deportiva, pero si no hacen las tareas, no hay deporte. No hay deporte. ¿Cómo le va al niño en los estudios? Muy bien, excelente. Creo que el colegio exige esas notas para que los chicos sigan funcionando en su deporte y va muy bien todos. ¿Usted aprueba de que si a un niño le quitan, le raspa una materia, le quitan el fútbol o usted no aprueba eso? Cuéntame. Bueno, no lo apruebo. Okay. ¿Por qué? Porque el deporte es algo fundamental para los chicos y el colegio es una responsabilidad que ellos deben de tener. Y bueno, ellos lo tanto como exigen el fútbol, también hay que exigirlo en el colegio. Claro, eso es fundamental y es muy importante lo que usted está diciendo y por eso le hago la pregunta, porque a veces cometemos el error como papá o como mamá de que le quitamos el fútbol o cualquier otro deporte y no sabemos que también le estamos haciendo un daño a futuro, porque a lo mejor ese es el futuro de nuestros chamos, nuestro hijo, y que puede ser el apoyo económico o hasta y moral de nosotros cuando estemos más adultos, ¿verdad? Así es, sí, así es. Él sabe que tiene que tener dos responsabilidades, tanto como para el fútbol como para su colegio, y bueno, y va de la mano, uno con la otra. Perfecto, vamos a conocer al campeón. Usted pase por acá por la mano derecha. Su nombre y apellido. Franklin Flores. Franklin Flores. Flores. Ah, Flores, usted tiene apellido de futbolista. Sí. Ok, ¿otro deporte que te guste aparte del fútbol? Béisbol y básquet. Béisbol y básquet, si te pones a escoger, quitando el fútbol, el béisbol y el básquet, ¿cuál escoges? Béisbol. Béisbol. ¿Tienes algún equipo favorito del fútbol, béisbol? Barcelona. Barcelona, ¿y en el béisbol? Leones. Leones, muy bien, me cae bien el muchacho. Ok, dime algo, ¿cómo te van las tareas? ¿Cuál es tu materia favorita? Matemática. Matemática. ¿Y si y cuál es la que tú dices, wow, está más difícil, tengo que pedir consejo y todo lo demás? Francés. Francés. Ah, pero es que el muchacho es bilingüe. Ok, dime algo, ¿te gustaría, no sé, en cuántos, unos 5 años, estar jugando fútbol o cómo te verías, no sé, alguna otra carrera profesional? ¿Estás jugando fútbol o ser abogado? Ser abogado. ¿Y si te llama el PSG en 5 años allá en Francia y no te gusta el francés, cómo hacemos? Bueno, aprendería. Tienes que aprenderlo, ¿cierto? Sí. Por eso es importante y bueno, el apoyo que da el Colegio San Agustín del Paraíso es que le enseñen esos diversos idiomas para que, bueno, quién sabe en 5 años esté jugando allá con Neymar y esas grandes estrellas, ¿cierto? Cierto. Perfecto, bueno, felicitaciones. Sigue trabajando. No, quédate por acá, no te me vayas. Ok, vamos a seguir conociendo a los demás representantes. Por acá tengo al señorito Gabriel Farías. Gabriel Farías, ¿cuántos años tienes tú, Gabriel? 13 años. ¿En qué categoría entrenas? Sub-14. ¿Ya entrenaste o vas a entrenar? Ya entrené. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Alguna posición? ¿Algún trabajo en específico? A mí me ha gustado siempre ser defensa. Bien, y más el lateral derecho. En otro caso sería extremo izquierdo o la banda izquierda para hacer en contra de la pierna y a la hora de hacer centros o algo, cruzarme la pierna y sorprender al... Se ve que te gusta el deporte. ¿Cierto? Sí. Dime algo, y aparte de otra posición, no solamente extremo, defensa, si te dicen, bueno, Gabriel es tu nombre, hoy vas a ser el delantero del equipo. Bueno, lo aceptaría y practicaría bastante para lograr ser un buen delantero. Lo importante es poner un granito de arena para el apoyo del equipo y lograr esos 3 puntos, ¿cierto? Sí. Ok, ¿al lado estás con tu mamá? Sí. ¿Cómo es el apoyo de mamá en casa para las materias, los estudios y además con el fútbol? Ella siempre me ha ayudado para mis materias y siempre me ha apoyado para el fútbol. Es una excelente mamá y si tuviese otra vida también la escogería de nuevo. Ah, qué lindo, ese que hacerle un zoom a esa cámara, Héctor. Bueno, vamos a conocer entonces a la principal, a la protagonista, vamos por acá. ¿Su nombre y apellido? Jessica Quiñones. Jessica Quiñones es una de las protagonistas de esta entrevista, además, ¿por qué? Porque todas las mamás y papás son importantes, como lo dije al principio, pero los mamás y papás son los merecedores de las medallas y los títulos, no son los muchachos, aunque hay diversos comentarios sobre eso, pero yo digo que los mamás y papás son los primeros que deben colgarse esa medalla. ¿Usted cree que es así?
Bueno, el principal mérito es de ellos siempre, siempre. Okay. Y nosotros siempre debemos estar allí para apoyarlos, pero pienso que principalmente el mérito se lo llevan ellos. Uno está atrás siempre, pero ellos son los protagonistas. Pero si ustedes no están ahí dándole empujacito, apoyando la alimentación, nada, eso es posible también. Entonces, un 50-50. Eso, sí, 50-50. Muy bien. Veo que eres mamá y además trabajas acá. Sí, soy docente del colegio también. Materia difícil. ¿Le has dado clase a tu hijo? No, no, no. Bueno, en las casas. El principal ejemplo, ¿no? Pero tengo la dicha, y siempre lo digo con mucho orgullo, de pertenecer a la familia agustiniana. Esta es mi casa y no es nada más porque trabaje aquí, sino porque mi hijo se ha formado desde que está chiquitico, mis dos hijos. Así que con orgullo lo puedo decir. Si volviera a nacer, no dudaría estar aquí. O sea que usted debe saberse el grito de guerra completico. Sí, señor. El himno nacional. También. A las 6 de la mañana usted está aquí abriendo el colegio. Bueno, no tanto, pero si me ponen un día lo hago, con los ojos cerrados. Bueno, aquí tenemos otro de los protagonistas, uno de los más chiquiticos. Ajá. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Juan Spiderman Faría. ¿Juan Spiderman Faría? Dile, Sebastián Faría, dile. Ah, Sebastián Faría. ¿Cuántos años tienes tú, sí, Sebastián? ¿Cuántos años? Tres añitos. ¿Y te gusta el fútbol, cierto? Sí. ¿Quieres ser un gran jugador como tu hermano? Sí. Ah, muy bien, ya tienes un admirador por ahí. Muy bien, vamos a seguir conociendo a los niños y papás de acá de la escuela San Agustín del Paraíso. Me encuentro con el cumpleañero del día. Hay que cantarle cumpleaños a este muchacho. Además, mira, tremendo regalo saliendo en cámara de televisión. ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre y apellido? Salvador Correa. Salvador Correa. Salvador, ¿cuántos años tienes tú? 13 años. ¿Estás cumpliendo 13 años? Sí. Ok, felicitaciones nuevamente. Gracias. Ok, bendiciones para ti. ¿Te gusta el fútbol al 100%? Sí. ¿Algún otro deporte? El básquet. Básquet. ¿Un jugador favorito en el fútbol? Messi. Messi. ¿Y en la selección? Joseph Martínez. Joseph Martínez. ¿Eres delantero? No, soy mediocampista. Mediocampo. ¿Y alguna otra posición aparte del medio que te guste? A veces central. Ok, cuando te mandan a entrenar el fútbol, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Jugar con la pelota? ¿Algún estiramiento? ¿Algún entrenamiento? Jugar con la pelota. Jugar con la pelota, o sea, que todos los jueves tú acá estás aquí temprano. Sí. Porque los jueves me dijeron por ahí, los coordinadores y entrenadores, que son los días que le dan más fútbol, ¿cierto? Sí. Ok, ¿cómo es el apoyo de papá y mamá con el deporte? Muy bueno, siempre me han apoyado a seguir adelante con el deporte. Importantísimo. ¿Algún consejo a los niños y niñas que se están viendo del colegio para que practiquen el deporte contigo? No, que sigan adelante con sus sueños y puedan cumplir todas sus metas. Perfecto, y vamos a conocer al papá. Pongo para acá. Ok, ¿tu nombre y apellido? Nelson Correa. Nelson Correa. ¿Cuántos años tiene acá ya el niño estudiando en el colegio San Agustín? Salvador está desde los 7 años. 7 años, o sea, desde un principio le gustó el fútbol o tú lo inscribiste acá, bueno, para ver. Realmente pensé que se iba a inclinar hacia el béisbol porque ese es mi deporte, pero desde que entró en el San Agustín ha sido fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol. ¿Has aprendido sobre esta disciplina? Desde que Salvador está practicándola he aprendido muchísimo del fútbol. Salvador, cuando está en casa y están pasando algún juego de fútbol, sea de liga o de selecciones, ¿también te sientas al lado de él a aprender con él? Sí, compartimos muchísimo. Si no vemos juegos, vemos los resúmenes. Estamos, como quien dice, siempre activos en ese punto con lo del fútbol, pues, con el deporte como tal. Pues me gusta que, aparte del fútbol, tenga un acercamiento a otros deportes, ¿no? Pero creo que el fútbol es el número uno para él, pues. Ok. Un consejo para los papás que están viendo y mamás que están viendo el programa, para que sigan apoyando a sus niños y niñas a practicar no solamente el fútbol, sino cualquier otra disciplina. La sugerencia es la misma que siempre damos todos. Hay que apoyar a los chamos en los estudios, en los deportes, bien sea en el fútbol, en el basquetbol, en cualquier disciplina, hay que apoyarlos y siempre hay que estar pendientes de ellos. Más nada. Muy bien, bueno, felicitaciones. Claro, bueno. Salvador, ponte para acá un momento. Vamos a aprovechar un momentico de este programa de Semana Deportiva para un cántico rápido de cumpleaños feliz, ¿les parece? Ok, rapidito. Entonces, Héctor, enfócalo. Ok. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Salvador. Cumpleaños feliz. Bien, ok. Bueno, felicitaciones, Salvador. Que sigas cumpliendo muchos años más y que todas tus metas y bendiciones se te cumplan. El apoyo de papá y mamá es importante. Y bueno,
acá tienes representantes y amigos que siempre van a estar apoyándote, no solamente en el fútbol, sino cualquier otra disciplina que quieras entrenar. Bueno, para terminar esta parte del programa, un grito de guerra, mamá y papá. Yo, ¿no? ¿Se sabe el cántico? Perfecto, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¡El paraíso! Bueno, y con esa emoción y entusiasmo terminamos esta parte del programa. Seguimos con Semana Deportiva. ¡Llévatelo, Wizard! Y llegamos al final de otro programa de Semana Deportiva. Quien les habló, su periodista que brilla con luz propia, Jarvis Estrella. El día de hoy estuvimos conociendo el fútbol con el Colegio San Agustín El Paraíso, conociendo las diversas categorías de la disciplina que practican acá en este colegio tan importante acá en la ciudad de Caracas. La invitación es para que recuerden todos los sábados a las 11 y media de la mañana, Semana Deportiva por el canal de YouTube Info TV. En las cámaras, el Wizard de la edición, Héctor Fuenmayor, y quien me acompañó, el editor y presidente del canal, Víctor Manuel García. Recuerden, sábado, 11 y media de la mañana, Semana Deportiva, anotando un gol. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Apotimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Apotimarque te lo lleva hasta tu casa. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web, y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales, y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.